Hola. Vamos a esperar que se conecte Yoja para empezar a cocinar. ¿Cómo están? ¿Cómo va su cuarentena? No sé si ven bien ahí. No sé si se va a ver bien el mesón. Pero bueno, trataremos que se enteren de lo que hacemos. A ver. Ve que estás conectada ya. Avísame. Listo. A ver. ¿Y esto qué? Hola, Peque. ¿Cómo qué? Estoy haciendo el pollo. Me parece muy bien, estás súper a punto. ¿Estás lista? Yo. Ajá. Ajá. Esta es Johanna, se las presento. Qué bien, Johanna. Me encanta. ¿No se oye? Se escucha. A mí me gustaría ver el sonido de esto. No, pero no, alguien puso que no se oía, no sé por qué. Ay, broma, y yo dando mi explicación científica, aritmética. O sea, ¿no se escucha bien a Johanna o quién no se escucha bien? La olla de presión. Escucha, es muy probable que no se escuche. No, eres tú. Creo que se corta un poco tu audio. Eres tú, no soy yo. Sí, eres tú, no soy yo. ¿Y me escuchan? A ver. ¿Aló? Hola. Alguien por favor que nos esté viendo que nos diga si yo se escucha o no. ¿Sí se escucha? Ahí dicen que sí. Yo me escucho bien. Te Se escuchas bien y te entrecorta, ves. sí. ¿Sí? Estás muy linda. Gracias, tú también. Tienes Estamos la muy piel. lindas para estar en cuarentena. Porque somos bonitas y buenas mujeres. Claro. ¡Ah! Bueno, pequeña, vamos a contarles a todos. Hola, ¿Qué buenas vamos a tardes. hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer con la doña? La doña, esto no es que esté apagada, pero el trabajo la gente por llevar a todos los venezolanos del mundo, vale la posibilidad de ver nuestra comida. Yo creo Que que si eres tú la que no te escuchas bien. no, ¿por qué Sí, será? se te corta, no entiendo por qué. Qué raro. O sea, ahorita te oigo bien si haces frases muy cortas. O sea, queremos que hables poco, No va a poco. pasar, no puede pasar. No puede pasar. Mira arriba, Carmen. Es Carmen. Es Caro, no es de Río. Y Carmen está Ah, no, sentada. Carmen está aquí. Están los dos. ¡Mi vida! Saluden a la tía. Saluden a la tía. ¡Tu vida! Hola. ¿Y Amalia? Está en una llamada Me parece en muy el bien. cuarto. Sí, Alejándome de ella va a salir justo para comer. Como cosa rara. ¿Cómo debe ser? Sí. Mira, Bueno, contemos. cuenta, va, bueno, vamos a hacer unas arepas venezolanas. No entremos en discusión de que si las arepas son venezolanas o son colombianas, porque ¿Para incluso qué? son bolivianas, son venezolanas, son Son colombianas. mundiales. En este momento Sí, son mundiales. mundiales. Las nuestras tienen una característica y es que van rellenas y a esos rellenos se les ponen nombres
que son como de nuestro cotidiano. Entonces, hoy Ajá. vamos a hacer una catira y una sifrina. Explícales qué es una catira y qué es una sifrina. Catira y sifrina. Nosotros le ponemos nombre a las arepas, porque así somos. Entonces, tenemos la catira y la sifrina. La sifrina es la reina pepiada, la famosa reina pepiada, que es a base de pollo, aguacate, mayonesa, pues como la haga cada uno. Creo que Johan no le pone cebolla, porque no le gusta. Pero en realidad lleva cebolla, cilantro, mayonesa, etc. Y cuando están combinadas con algún queso, en este caso es queso amarillo, se le dice sifrina. La mía, que va a ser la catira, va a ser con un pollo como guisado, que de hecho quería justo aprovechar esto para decirles que lo que yo estoy haciendo justo en esta cuarentena es como aprovechar la comida. Obviamente somos dos y siempre sobra algo. Yo trato de hacerlo justo, pero siempre sobra. Entonces, ¿qué hice de almuerzo hoy? Hice un pollito como guisado con cebolla, tomate, el pollito. Ayer en la noche hice una sopa como está haciendo Joja hoy. Entonces, una sopa que es la sopa de mi abuelita, que es sopa de pollo con arroz. Y el pollo que me sobró, porque era mucho, lo guardé y lo usé para hoy el almuerzo y hacer como un guiso de pollo. Y como sobró, efectivamente, más, lo estoy usando para el relleno de mi arepa hoy. Es lo que hay que hacer en Les este voy a tipo. mostrar, les voy a mostrar que ya lo tengo listo. Pequeña, ¡Ay! pequeña, diles que una catira, nosotros decimos catira a los que nos están viendo por ejemplo, en Colombia, una catira es alguien que es de pelo mono, de pelo rubio, o Es una una persona rubia. muy blanca. Exactamente. Más que el color de piel, es el color del pelo. Sí, Sí, porque sería. blanca eres tú. O sea. Y una sifrina es una gomela o una fresa, ¿vale? Como alguien Una muy... fresa, ¿cómo se le dice en España? No sé, que si no sabes tú qué, Joder, qué tío, decir. se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Pero bueno, les voy a mostrar mi pollito que sobró del almuerzo para que vean lo que tengo listo. ¿Lo ven? Ahí. Cocinas. Entonces, ¿qué? Que cocinas tan rico. Se me antoja. Esperemos que termine esto pronto para poder vernos y comer juntos. Sí, hace mucho, Sí, hace mucho. desde mi cumpleaños. Desde tu cumpleaños. No jodas, ¿de verdad? Ah, no. No. Un Sí, encuentro. no. Sí. Un encuentro casual. Sí. No, ¿te acuerdas un Pero día que fuimos a tu casa a dejar el, ¿cómo se llama? El, las cositas del alcohol y eso. al kit de Sí, que cuarentena. nos estábamos aquí de lejitos. ¿A quién está saludando? Yo estoy saludando, que nos saludamos nosotros de lejitos y aprovechamos a saludar a la gente que Ah, está sí. aquí saludando. Oigan, aprovecho que se conectó la gente de Somos Tasty, que fueron los que me mandaron el pollo. Mira, de calidad. O sea, hice unas costillitas el otro día inventando una receta. Maravillosa. O sea, toda la carne que me han mandado, sí, pues los que estén en Bogotá y no quieran salir de sus casas, lo pueden pedir a domicilio. Maravilloso, de verdad. Dios. Oigan, yo sé que estas cosas en estos tiempos, pues uno tiene que, pareciera que tiene que estar soportando de alguna manera lo que dice, todo lo que hace. Sabemos que es un tiempo difícil para mucha gente, donde es muy difícil siquiera poder llegar a tener comida suficiente en casa. Para nosotros estamos haciendo esto primero porque es un momento para encontrarnos Encontrarnos. y de compartirles a ustedes, porque pues muchas de las personas que nos siguen pues son colombianos, básicamente, porque vivimos hace muchísimos años, y es una linda manera de mostrarles cómo podemos compartir esas arepas que ustedes hacen y cómo las hacen, pero con nuestro relleno y nuestras formas de hacerlo. Pero no Claro. es mi intención en ningún momento pues
Que la ley en cara que tenemos que comer y etcétera. No, o sea, todo lo contrario, aquí se trata de compartir y vamos a hacerlo con el mayor amor posible. Entonces, bueno, mano a la obra y a la masa. ¿Tú ya te hiciste la masa? No. Pues vamos a hacerla. Yo creo que, o sea, primero, lo primero que deben hacer, obviamente, si tienen el relleno hecho como yo, es proceder a hacer la masa que se tardan. Johanna no, entonces, bueno, ya saben. Las arepas se tardan mucho para que queden bien hechas, se tardan mucho. Entonces, vamos a arrancar por ahí, que creo que es lo más complicado, ¿Sabes ¿no? qué? Venezuela, nuestras madres nos hacían, bueno, en mi caso mío, yo soy de los Andes de Venezuela, pero también en Caracas, por De ejemplo. los Andes soy todo corazón. No me sé más. Mira, en el budare, ¿te acuerdas? Todos teníamos budares Claro. en la casa y el budare era una plancha, una plancha, era prácticamente esto, que es de madera, pero de hierro súper, De súper hierro. fuerte, que claro, las que tenían nuestras madres podían durar 20, 30 años, ese era el cuento de ellas, y eran casi negros Claro. de lo grueso que llevaba. Bueno, el de mi Y mamá, ahí se hacía maravillosamente. yo me acuerdo, eso era Pero una. yo lo voy a hacer, yo por ejemplo lo voy a hacer con este. Este tiene rayitas, entonces le van a quedar como las rayitas, ¿te acuerdas? Bueno, como la que salía, había un comercial en Venezuela, ¿te acuerdas que le salían como las rayitas? Ajá, sí. Pero es tan fácil. O sea, yo tengo. Pero es perfecto, lo podemos hacer con cualquier sartén. O sea, cualquier sartén. Si viene mucha gente a la casa, obviamente yo no las puedo hacer ahí porque ahí me caben cuatro máximo si son chiquitas. No, Pero bueno, normalmente. voy a hacer ¿Qué? todo una Sí, parada. yo también. Yo también. Vamos a hacerlas y cada uno cuenta cómo la hace. Exacto, porque creo que tu manera es diferente a la mía. Y aquí a veces en Colombia le ponen huevo a la masa, cosa que a mí no me gusta. Pero yo en mi vida había hecho eso. Yo Eso tampoco. que, o sea, sentía que el agua no me funcionaba o qué sé yo. Y un día le eché un huevo para no O echarle sea, que más. la haces con huevo. Y le pongo un huevo. Porque a mí no sé, me hace que la masa sea muy suavecita. Pero, ¿sabes qué pasa también? Que yo no sé si en la altura de Bogotá o el agua, o dependiendo de donde estés, el agua cambia y cambia la cocción de los alimentos. Claro. Entonces, yo lo que hago aquí cuando estoy en Bogotá es que lo uso, pongo el agua templada, casi caliente. Te prometo que lo intento después. Te prometo que sí lo voy a intentar. No es que no, sí lo voy a Bueno, yo intentar. no voy a intentar lo del huevo, bueno. Bueno, pero no, yo voy a intentar lo del agua tibia, pero pues hoy vamos a hacerlo así con esto. Vamos, tibia. Bueno, yo tengo en el bol ya un poquito de harina que tenía un paquete abierto. ¿Qué? No, te preguntaba que si lo echabas primero la harina o el agua. Harina. Ah, ok. Como son dos arepas solamente, no quiero poner mucho. Entonces. ¿Sabes qué estoy haciendo, Peque? ¿Cómo es? Hago lo harina, pastica, y dejo de una vez hechas para la semana. A mí es que no me gusta cómo queda la masa. La gente a veces la pone en la nevera y le queda bien, pero a mí no. Ponle huevo. No lo voy a poner huevo. ¿Tú le pones sal? Sí, un poquito de azúcar. ¿Por qué eres tan andina? Bueno, porque sí, porque allá estoy. Y yo le pongo un chorrito de aceite para que sepas. A ver, la gente mantequilla. Hay gente que le pone queso rallado. Uy, qué rico. ¿Te acuerdas de las arepas estas que al final vendían o que venden? Seguramente yendo para el chicharrón. No, espérate que no te estoy oyendo que tengo el grifo abierto. Estoy esperando que se caliente un poquito el agua. Luego termino quemándolo. Ya sé. Uno le va echando agua y va viendo cómo va la consistencia de la masa. Estos
muy al ojo, ¿no? O sea, no es, no es Al que... ojo, yo la verdad, a mí me piden mucho que haga como videos cocinando, pero como yo no cocino con con medidas, o sea, a mí no, yo no sé por qué, por eso creo que no hago tanto pastelería ni repostería, porque no, las medidas y yo no somos muy amigas. Pasa igual, porque con el tema, sabes que del tiempo, que si esto, no, tampoco sé mucho, es todo como al, no sé. Al ojo, Sí. al ojo, al sazón, a lo que te provoque. Estos días le estaba diciendo a Amalia cuando me hice lo del dedo que iba a necesitar ayuda, obviamente, para cocinar. Y le dije que se pusiera conmigo y yo le iba diciendo para que así aprendiera, porque la única manera, creo que aprender a cocinar es ir haciéndolo. Claro. No me paro bolas. O sea, le dije, tienes que ayudarme a picar porque no va a poder picar. ¿De qué? Esa es la parte que más me gusta de la cocina picante. ¿De verdad? Yo antes lo odiaba, pero ahora me gusta. Creo que es porque ya perfeccioné la técnica, aunque me haya volado el dedo, que va mucho mejor. Mira. Ya no tiene ni costra. Wow, qué impresión. Entonces, esto me está quedando un poquito seco. Ponle un huevo. No le voy a poner huevo. Coño. A la mía que le pongan huevo. ¿Qué, qué, de qué, de qué era eso? ¿De qué era esa frase? ¿Te acuerdas? A la mía que le pongan huevo. Era de hamburguesa. No, no, ah, puede ser. Sí. O los perrocalientes de las Mercedes que le ponían huevo. Puede ser. Bueno, en la Trinidad también. Carmen se está comiendo mi ramo de flores. Te voy a joder. No. No. Menchi. No. La gente te está viendo. Respeta. ¿Sabes? Óyeme. ¿Qué? Quiero saber cómo has estado estos días de cuarentena. Igual siempre hablamos. Bien, pues hay días un poquito locos, pero en realidad estaba tranquila, me trataba de mantener ocupada. Hay días que no quiero hacer nada, absolutamente nada, y me tiro en la cama a ver películas o series, y eso está bien. Sí, claro. Yo creo que ya estoy. Yo también. Mira. Yo le pongo Tampoco. poquito de aceite. Es que mira, queda súper suavecita. Sí, no, esto también está súper suave. Entonces, yo lo que hago es calentar el sartén de una vez Sí, ya lo tengo aquí caliente. para no poner. O sea, tienes que poner la arepa cuando esté ya la forma con el sartén muy caliente. Mira lo Para que que yo, no. le pongo un poquito de aceite y con la misma masa llego el aceite, pero que es un, realmente es un poquitito, ¿vale? Con la masa. Wow. Sí, ya. Muy bien. Típicas Entonces, cosas que... chicos, ¿qué aprendes de la gente mayor? Entonces, haces una bola. ¿Cómo Así. haces? Y luego le voy dando la formita. Sí. No sé, yo creo que aprendí de mi abuela así. De mi abuela, la de Venezuela. Sí. ¿Se le paró el video a Yoja o qué? Que me hablen. Pequeña. Hola. Se congeló. Se fue.
Vamos a ver si vuelve. Luqui, no veo lo que dice. Ale, te amo. Que si tienen domicilio, imbécil. Johanna se fue. ¿Qué habrá pasado? Entonces, cuando el sartén está bien caliente, voy a dejar esta por aquí, voy a hacer la otra. Cuando el sartén está bien caliente, solo cuando esté bien caliente, poner las arepas. Idiota. Ahorita que me lave la mano, reviso a ver para no llenar el teléfono de harina. Porque tampoco. Es muy posible que se haya quedado sin pila, porque me la conozco. Si se le llega a abrir los bordes, lo que hacen es como pasarle la manito así. Y si se les agrieta, con un poquito de agua, también la pueden arreglar la forma. La idea de nuestras arepas es que sean un poquito gruesas para que las puedan abrir. A ver. Joja, avísame si volviste para meterte. ¿Y yo que estoy más ciega? A ver. Mi sartén está caliente, le bajo el fuego y pongo mis arepitas. Voy a lavarme las manos. Y ya vuelvo. 2 segundos. A ver. Ay. Vamos a ver si ya volvió. Se muere la risa ella. Ja, ja, ja. Joja, tienes que. Ahí estás. ¿Qué problema? Muy mal. Peque, no, este cargador como un loco, no sé. O sea, no puedes dejar a nuestro público así, Johanna. Pero mire, ya hice la otra. ¿Viste? ¿Viste? Ay, por Dios. No, pero la estás cagando. Perdón, perdón, perdón. Johanna, la estás cagando. ¿Qué Miren. dices? Ya hice dos. Pero mira, mira la diferencia. Las mías son más delgaditas y más grandecitas porque así se hace en San Cristóbal. Claro, a mí lo que me gusta es hacerlas bien gorditas para poderle sacar el relleno y esa masita que saco no es que la boto, sino de gordita le pongo mantequilla y me la como. Pero eso no es de gordita, eso es de gente inteligente. ¿Y te acuerdas De gente que que sabe aprovechar. y con quesito rallado era una maravilla? Uf, con quesito Palmizulia que aquí pueden sustituir con cosito costeño. Había abierto un vino para tomarme un vino mientras tanto, para celebrar este bello encuentro. Ve que yo voy a tomar, voy a tomar. ¿Tú vas a tomar qué? Alejandra, ¿qué es lo que le pasa? Alejandra Delgado. No sé, estaba hablando, pero como no la leo. Me habría encantado llamar. O Sí. Alejandro, o Abril, cualquier. Salud. Peque. Salud. Salud. Sí. ¿Qué Quería te llamar. estás tomando? O Alejandra, o a Luciano. Pero es que Instagram no nos deja. ¿Qué te estás tomando? Es una gochada, o sea, es agua, pero como no tomo tanta agua, entonces le pongo una gotita de jugo de naranja. Bueno, salud. Salud, Peque. Óyeme, ¿vas a ¿Qué? hacer ¿Voy a hacer qué? aguasacaca, aguasacaca? Amiga. ¿Es aguasacaca? Es Perdón. guasacaca, ¿qué es lo que te pasa? Perdón, pequeña. Es mi ignorancia, perdón. Está muy mal, pequeña. Eso no se dice. Pequeña, se me olvidó. Como, o sea, los venezolanos creo que te van a. Uy, arepa con pernil, qué rico. Qué No, rico. no tenemos pernil. Yo te decía hace rato, ¿te acuerdas? Yendo para Choroní las arepas de chicharrón. Antes le ponían chicharrón. Sí, pero a la masa. Eso, la masa, delicioso. Nosotros te extrañamos más, Sis. Oye, April.
Quisiera que estuvieras aquí, no en México sola. Sí, y Luciano. Luciano, y que sí, tenemos domicilio. A ti te voy a mandar los cachitos, pero te los voy a cobrar. Bueno, eso sería lindo hacer. Yo a que le pidas perdón a la bandera, pues estoy diciendo aguasacaca. No, Bandera, y, pe bandera, porque yo te y quiero. pelo. Y Alejandro, y qué pelúa. Tú no comes carne, empezando por ahí. Ay, por favor. El catire y la negra. El catire la negra. Levanten la mano los que hayan visto el video del catire y la negra. Por favor, el Barney venezolano. O sea, busquen en YouTube el Barney venezolano. Se los pido, por favor. Les va a alegrar el día. Se los juro. Porque eso es importante en este tiempo, ¿vale? No, o sea, está bien estar informado. Hay unas noticias, No, no, vean memes, vean pero hay memes. que ver memes y hay que buscar la Memes, memes, videos. En vez de guasacaca. Guasacaca, Hugo, Guasacaca. Para comer arepa. Pequeña, por favor, o sea, y ¿sabes qué Voy. voy a hacer contigo? ¿Qué, qué? Voy a hacerlo contigo para aprender de tu. Me Oh. voy a aventar. Bueno, entonces, licuadora. ¿Sí me ven, verdad? Muy bien. Yo tengo un aguacate que ya está un poquito pasado, pero eso no importa. Lo voy a ir Peque, quitando. ¿Qué? pero también a veces resulta incluso Mejor. si el si uno compra un aguacate y el aguacate verde por uno lo abre y ya quedó abierto, también sirve para hacer la guasacaca. Total. O sea, este que está, el más negro que tenía fue el que estoy usando. Obviamente hay partecitas muy negras que no voy a utilizar, pero está perfecto para hacer aguasacaca. Píquenlo en pedazos porque si lo meten muy grande, la licuadora cuesta más. ¿Haces uno completo o la mitad? Completo. Óyeme, podemos hacer publicidad a la señora que nos está ayudando con el mercado. Es súper lindo esto que está sucediendo ahorita porque, bueno, hay muchas personas que trabajan en estos mercados palo quemado Sí. O y mercados que. más chiquitos que se Exacto. abastecen con palo quemado. Exacto, entonces bueno, es una señora que nos trae a domicilio con unos precios de verdad Maravilloso y de verdad la calidad de los productos es increíble. increíble. Ahorita al ratito dar y ponerles el número de teléfono de la señora porque la Sí. ya. Ahorita le ponemos una historia. Sí. No vayan a botar la pepa del aguacate. Es importante para mantenerlo. Oye, ese aguacate tuyo está más bueno. A verlo. Uf, maravilloso. Sí. Ale, Ah, nena, mira el teléfono. Ahí está el teléfono de Marlene. escribir, por favor. No, pero ahí todos hacer captura de pantalla. Todos. Los vi. Muy bien. Ponlo más arriba, Ale, para que el teléfono no se, eso, para que no se mezcle con los comentarios. Muy bien. Gracias, Alejandro. Muy buen ayudante. Voy a coger la mitad de una cebolla. Bueno, ya va, si voy a hacer cebolla, pues ya va, espérate, ya voy, ya voy. La cebolla es licuada, pequeña, no pasa nada, no la vas a Pues sentir. yo voy a hacer, ya hago caso, ya voy. La estoy picando con cuidado, no se preocupen, ya no me va a volver a pasar. Bueno, hago caso. Además, ya me enseñaron a picar cebolla. Bueno, ya sabía, pero ¿Qué? me dijeron que el problema está en que mis cuchillos no están bien afilados. Pero ya mandé a pedir un afilador. ¿Qué? Morada. No importa. ¿No tienes blanca? O tal vez sí, ya. Le voy a poner dos dientes de ajo. También los voy a picar un poquitico.
Lo voy a picar por la mitad para quitarles el. Casi me corto otra vez. Le Lo del pones. centro. Mire. Este corazón se lo quito porque hace que uno repita un poco la comida y no queremos eso. Aquí tengo esta cebollita. Bueno, yo siempre voy dejando los pedacitos. No boten la comida, reciclen todo. Sí. Como dicen en MasterChef, comida de aprovechamiento. ¿Tienes ajo? Ajo. Tengo pasta de ajo. Okay. Poquitito, bueno. ¿Un poquitico de qué? Yo le estoy poniendo dos dientes. Uy, es demasiado. No, pequeña. ¿Quién hace la guasacaca, tú o yo? Tú. Entonces, Te voy a ahí poner vamos. así de espérame. Ajá. Okay. Espérame que Carmen está haciendo una maldad. Coño, Carmen, ¿qué es lo que te pasa? No. Carmen está un poco loquita hoy. Pimentón. Pimentón, no tengo verde, Peque. Yo sé. Grave. O sea, pequeña, no sé cómo te vaya a quedar. Honestamente. Yo le voy a poner la mitad del pimentón. Debería ser verde, pero no sé cómo le vaya a quedar a Johan con rojo. Carmen, por Dios. Parece que mi gato está un poco loquita hoy. Se está comiendo unas luces que no debería. Entonces, licuadora. Pimentón. Pimentón y pimentón. ¿Cómo vas? Bien, Peque, pero bueno, este pimentón es como, mira, ¿ves? Está como verde. Bueno. Naranja. De verdad me vas a hacer arrechar, coño. Todo está bien. Todo está bien, solo le quité unas luces a Carmen. Perejil, ya lo lavé, lo tenía aquí reservado. De pilas, ya voy. Lo voy a ir quitándola de de los tronquitos. ¿Qué pasó? Johanna está un poco desastrosa. Uy. Y voy con el cilantro también. Si la tengo poquito perejil. ¿Qué? Mantengo muy poquito. Tienes muy poquito, pero si tienes un poquito está bien. ¿Y si le pongo cilantro? Es que cilantro también lleva. Ale, háblame otra vez. Ale, ¿cuál? Alejandra Delgado. Uchi. Aquí todos nos tenemos el nombre. Bueno, ustedes que se la pasen con esa cursilería. Bueno, pero es que Cuchi es Cuchi. Cuchi es una amiga de Aleja, de Marianela de hace muchísimos años. Nos presentó acá en Colombia y es una adoración de mujer que amamos profunda, profundamente. Seguro está con su mamá viendo esto. Sí. Y damos muchos besos porque las adoro. Es mi hermana, mi otra hermana perdida. Bueno, perdida no la tengo aquí al lado. Bueno, al lado no porque estamos en cuarentena, pero ajá.
Sí, las mías también. Voy a. Mi licuadora se llenó, entonces voy a echarles un chorrito de aceite de oliva. Y voy a ponerle vinagre. Ay, la sopa está deliciosa. ¿Sí? Si sigas así, creo que vas a comer pura sopa. Tengo un chorrito de vinagre, a mí no me gusta mucho. ¿Puede ser vinagre balsámico? No. Okay. ¿Pero por qué quieres cambiar la receta del aguacate? ¿Cuánto de ¿Cuánto qué? vinagre? Yo lo hago a ojo. Alejandra tiene estresada. Está estresada por las arepas. Las arepas están bien. No, pero Ale, mira. Bueno, le voy a poner Mira, poco. A mira. ver. Yo le echo un chorrito, es que yo voy probando. Lo que voy a hacer es que voy a poner la licuadora ya, mientras limpio un poco aquí. ¿Le pusiste aceite? Aceite de oliva y vinagre. ¿Y el cilantro? Cilantro eché, pero quiero echar más porque me falta. A ver, voy a revisar las arepas para que Alejandra no diga que está estresada. Alejandra, esto está mi amor. Mira. Mira eso. ¿Ves? ¿Qué? Mías van lentas. No, las mías están perfectas. Bueno, continúo. Voy a poner la licuadora, perdón por el ruido. También, perdón. Ahí vamos. Y de yema se vaya durísimo. ¿Cómo va? Bien ¿Cómo pequeño. va? ¿Hiciste qué? Trampa. ¿Por qué? Porque puse, como no me estaba licuando bien, le puse las Ajá. cosas de la sopa a la guasacaca. Bueno, va a tener sabor. Hiciste trampa en muchos aspectos. A mezclar un poquito porque todavía no le he echado la sal y la pimienta. Bueno, le falta cilantro, vinagre, a mí me gusta que las cosas sepan. Esto va bien, pero voy a poner un poquito más de vinagre y más cilantro. Alejandra, el cilantro que te encanta. A Ale no le gusta, pero a mí me encanta. En eso soy A mí súper. me fascina. Me parece indispensable en la comida. O sea, hay cosas obviamente que no les he hecho cilantro, porque no, pero ajá. Guapa está perdida.
¿Cómo así? No sé, anda por ahí como escondida, parado. ¿Luciano está haciendo arepa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está haciendo arepa o qué está haciendo? Que dijo que la del ya estaba lista. Pues Es capaz. que no, es que no leo. ¿Cómo va? ¿Cómo sabe? Va a probar. Lo que pasa es que el pimentón rojo le va a dar otro sabor. A ver, estas no las voy a usar. Esto sí. ¿Bien? Voy. Un poquito, ay, la chingada. Déjame que una desastre. Porque, hola, porque le ponen la licuadora a la gente. Porque tengo que hacer la guasacaca. Ah. ¿Y cómo pretendes que haga la guasacaca? Uf, si ustedes supieran a lo que huele esto. Hola, Amalia. Hola, Peque, te amo. Te amo, ¿cómo estás? Estás muy guapa. Tú también estás muy catira. No, pero es solamente acá, La la catira y raíz. la negra. La raíz está grave. Estás súper catira y el pelo larguísimo, Shakira. Yo parezco, no parezco Alanis Morissette. Oye, pero tengo un problema. Siento que las peluquerías van a estar llenas cuando vuelvan a abrir. Va a ser como, sí, claro, le damos cita en el 2024. Chao, chao. Yo creo que puede pasar. Y Yo además van a sé. haber descuentos buenos. ¿Va a ver qué? Descuentos, Fue. claro. ¿Qué cuento? Ush. Sí, va a estar bueno. Y me dice Luciano que si yo voy a tragar, obvio, yo voy a tragar. ¿Me dejas pasar? Bueno, los quiero mucho. Voy a trabajar. Chao. Pero Yo más. Le faltaba un poquito de sal. Listo. Casi nada. ¿Qué Pequeño. tal? Casi nada. ¿Qué? Ya saben que soy una maniática, entonces voy a ir recogiendo. Ya, yo tengo todo ordenado. Ya dejé todo. Voy a ir recogiendo de manera que pueda hacer las arepas y me vean haciendo la arepa como la relleno. Voy a calentar un poquito el pollo porque, ajá. Lo que pasa es que yo lo dejo mucho tiempo y cuando lo saco ya prácticamente se deshace solo. Entonces, no te oigo, Peque. No te estoy oyendo. Que lo que hago es que no me gusta hacerlo con la mano, ¿sabes? Como que agarro el cuchillo y el Con tenedor. dos tenedores. O con dos tenedores también se abre. Ah, bueno.
La próxima lo voy a intentar. Bueno. Te prometo. Ya está. Con el tenedor, ¿ves? Casi no tengo mayor. Johanna, o sea, estamos muy mal. Pero es que pensé. Te voy a mostrar algo que tengo, te voy a mostrar algo que tengo que te vas a ir de culo. Literal. Ay. O sea, ¿estás lista? Te digo una cosa. Llora. No, tengo en casa. Llora. Te voy a decir una cosa. Tengo en la casa que te había traído a ti, por cierto. Gracias. Ay. ¿Qué cosa? Te la había traído. Mayonesa venezolana. Y justo en la casa. Porque pues no estoy en casa, casa, casa. Estás en tu segunda casa. Estoy en segunda casa. ¡Hala, que me están viendo desde Burgos! Vamos, mi tía. Mi tía, perdón, ¡ay! Mi tía vive en Burgos. ¡Ay, qué bueno! Ay, espérate que no sé cómo... No sé qué hice. Ya, allá. Mi tía vive en Burgos. ¡Qué chévere! ¡Qué maravilla! ¿Y qué hace? ¿Qué hace despierto? O despierta, no leí si era hombre o mujer. Pues viéndote, Peque. Muy bien. Bueno, a ver, ¿nos arepas? ¿Sabes está... Peque, que el internet de Venezuela sea tan malo que me había dejado mi mamá entrar ahorita a Instagram, pero no puede serlo. Pero yo lo voy a dejar guardado para que tu mamá lo pueda ver cuando pueda. O por pedacitos. ¿Sí? Una pregunta, a ver. Responda preguntas. ¿Qué? ¿Qué te gusta que me regalen? ¿Qué me gusta que me regalen? Uy, no sé. Cosas de cocina. ¡A la Burgos! Luciana, sí, idiota. Pobrecito, me tienes preocupada tú solo. En esta cuarentena. Sí, pecado, Luciano. Coño, sí. Dios mío. Los voy a ver un rato mientras yo hacía mis arepas. Miren qué bonitas. Muy bien. Así van las mías. Muy bien. El problema es que tus arepas van a estar antes que tu reina pepiada. Mis arepas ya están. Por eso. Pero a mí me gusta por cuando son muy tostaditas. Pero cuando son tostaditas no te cuesta... ¿Qué? No te cuesta abrirla. Luciano está muy sin oficio, de verdad. ¿Qué dice? Quique, estamos muy lenteja que quiere su arepa ya. ¿Qué hora es? Son las 7:49 y además se nos va a acabar el en vivo. Ay, voy. Ajá. Pues, yo le pongo a la reina pepiada cilantro, aguacate y mayonesa. No le pongo cebolla. ¿Tú le pones? No. Ahí sí que no. Pero como te la vas a comer tú, no pasa nada. Okay. Si sí. Se la estuvieras dando a la gente, sí habría que ponerle cebolla porque si no, no sirve. No, sin cebolla. Que Amalia ven a lavar los platos. Ya voy. Dice, ya voy. ¿No estás nada de lavar platos? Pana, no puedo más. No vale. No puedo más. No está bien. Honestamente, estuvimos viendo lavaplatos. ¿En serio? Te lo juro. No puedo. O sea, me tiene mamada la lavadera platos. De verdad, me tiene de mal humor el asunto, o sea. Sí. Además, no me gusta y esto ha sido, me parece súper extraño. A mí tampoco, y tengo heridas en las manos y es horrible. No me gusta para nada. Pero bueno, ni modo. Oye, ¿tú tienes queso? Tengo
Creo que hay unas lonjas de queso amarillo. Sí, yo tengo queso holandés, pero en lonja también. Lo ideal sería rallado, pero ajá. Bueno, pero cada uno hace, ¿verdad? Con lo que con lo que puede. Con lo que haya. Con lo que haya. ¿Qué? ¿Qué? Diles cómo hiciste tu guiso. Mi guiso, mi pollito que está aquí ya, se está calentando. Voy a revolver un poco. Como les conté al principio, ayer hice una sopita que me hacía mi abuela de España, que es sopita de pollo con arroz. Entonces, puse en la olla de presión dos pechugas, puse puerro o ajo porro o como cebolla puerro, le dicen de muchas formas, zanahoria y sal. Eso lo dejé ahí con ese caldo y una de las pechugas desmenuzada le puse arroz y después le puse, ¿cómo es que se llama? Que siempre se me olvida, Amalia. Azafrán. Y eso le da como un colorcito amarillo y un sabor súper rico. Y hoy para el almuerzo piqué cebolla blanca, cebolla larga, que en otros sitios es como cebollín. ¿Cómo se le dice la cebolla larga en Venezuela? Cebollín, ¿no? Cebollín. Ajá, cebollín. Y tomate, lo puse como a sofreír un rato para hacer una especie de hogao. Y luego le puse el pollo que me había sobrado, la otra pechuga. Uh-huh. Sal, pimienta y ajito en polvo. Y ya. ¡Qué delicia! Bueno, Peque, aquí dice en 5 minutos la reina Pepe. A ver. Aquí está. Básicamente, pollo desmechado. Yo lo que hago es que el aguacate, pues que trato que esté lo más como maduro. Maduro. Uh-huh. Y como voy, primero comienzo como a mezclarlo todo. La sal y ya después es que le pongo la mayonesa para no ponerle tanta mayonesa que tampoco me gusta mucho. Okay. Al final la receta se trata de como todo en la de vida, tu sazón, de lo que te guste, sí. De tu sazón, sí. Pero está bien y de textura está perfectísimo, ¿sabes? Bueno, voy a sacar el queso. Bueno. Y me voy a poner a... Tengo un comensal que no puede ver el queso porque se muere. El gran río. El famoso río José. Él está feliz acá. Él está aquí, mija. Él está aquí viendo que saqué el queso y la mantequilla y que se muere. Entonces, voy a proceder a abrir una de las arepas. Mírala cómo quedó. Deli. ¿Y dónde está un cuchillo? Voy. ¿Sí ven? Entonces no la abro completa, que se vea esta apertura, y le voy sacando la masa y la pongo en el plato. Así. Esto es muy venezolano. Sí. Mamá, ¿quieres mantequilla? ¿Quieres mantequilla? Ale, ¿quieres? Sí. A mí no me gusta que es en la pepiada ponerle mayonesa. ¿Por qué? ¿Porque ya tiene mucho mayonesa? ¿O qué? No sé, no me gusta. Oigan, esto es un plan chévere de cena, ¿vale? Igual hacer unas arepitas. De cena, de almuerzo, de desayuno. Sí.
Claro, y si la quieren así o si simplemente le quieren poner un quesito, antes, ¿sabes? Y ponerse encima y un quesito, eso ya está deli. ¿Así? O sea, así sola me la podría comer. A ver, Río, bájate. Mira, lo que pasa es que ya yo la hago, ¿vale? Como está delgada. Vale, no, ya no queda masa. Qué vaina. Entonces, la voy a rellenar, pero no me están viendo. Bueno, vamos a ponerle esta de Alejandro y le ponemos mantequilla. ¿Ok? Mire. Así quedó. Uy, ¿huele más rico? Esa es una catira. Esta es la famosa catira. Claro, el quesito debería ser rallado, pero bueno. Pero bueno, es lo que es lo que hay. Sí, voy a poner en un bowl la guasacaca para que Amalia le eche a su gusto. Bueno, y esta es la famosa. Doña Amalia, ¿sí? ¿Está listo? Ya. Esta es la reina pepiada. Uf. Y quedó deli, Peque, quedó muy rico. O sea, creo que me provoca más la tuya que la mía. Creo que me provoca más la mía que esa. Es que me encanta la aguacate pequeña. Pero esa que tienes ahí con guasacaca me parece top. O sea, me parece súper, súper rico. Ya vamos a comer esto. Oye, pequeña, gracias por aceptar la locura de hacer esto así tan de amigas y poder compartir con la gente, pues, a que saben nuestros recuerdos, porque es así y lo vamos a llevar de donde sea. Nosotras pues somos, tratamos de siempre como que cuando nos reunimos, ¿verdad? Como que lo hacemos siempre alrededor de la mesa. Siempre. Y esto es lo que somos, pues, o sea, somos una... Total. Somos esto. Somos esto. Sí, somos eso, somos aceptar y honrar el compartir alrededor de la mesa y de los sabores. Pues bueno, nada. Que gracias. Gracias a ti, a la gente. Espero que hagan las recetas y que nos taguen para ver cómo les quedaron. Por favor, sí, hagan eso. ¿Y qué hashtag tienen que usar? Arepa venezolana. No, pongan catira o... La catira y la negra. La catira y la negra. La catira y la cifrina, o sea, eso es... O sea, marica pana. O sea, gorda, esto está delicioso. Gordo, marica. Está súper rico. Gorda. Bueno. Uf, yo quiero de eso. Pero ahí tienes la tuya. Los amamos. Cuídense, por favor. Peque, te extraño mucho. Te extraño. Ale también. Guapa también. Los amamos mucho. A Chapinero, a la vida, al amor, a todo. Bueno, y a toda la gente, pues pónganle todo el amor posible a sus días. Y recuerden siempre hacer y ser responsable por el bienestar, por estar bien. Y total. Estar bien, está bien, eso también. Mi bienestar es comer bien. Pues, que viva Venezuela. Amor para todos los venezolanos, amor para todos los colombianos, para los que nos ven de España, para el mundo entero, de Argentina, de México y de todas partes. Todo el amor de todas partes. Cuídense, por favor. Oye, me tengo una canción pegada desde ayer. ¿Qué? Tengo una canción pegada desde ayer. ¿Cuál canta, pues? Termina cantando. Marianela, 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 Marianela. ¿Qué pasa? Sí, sube el volumen al DJ. ¿Qué pasa? Voy. Ya, tranca esto para que no nos lo corten, para que pueda quedar ahí puesto por ahí. Quedan 10 segundos. ¡Los amo! ¡Besos! Bye.